La paz. La paz en Tzotzil es como, tiene que ver con el corazón. O un tonal. Que el corazón no esté partido. Que no haya violencia. Que no haya hambre. Que no haya esclavitud. Que no haya pobreza. Que no haya guerra. O sea, que haya respeto. Cuando hay todo eso lo que se necesita para vivir bien, Jun on tonal, mi corazón está bien, está tranquilo. Ahorita no hay Jun, no existe Jun on tonal. Mi corazón, los corazones de otros y otras sangran, sufren, duelen. Cuando comenzó el conflicto el 6 de septiembre del 96, nosotros salimos desplazados 6 meses en Salto de Agua. Allá vivimos 6 meses, pero con hambre, sufriendo y todo, de que no podíamos salir en esa vez. Nadie puede buscar su trabajo, a los niños, a las señoras sufrieron mucho. No hay qué comer, no hay qué hacer, pues estamos como que estamos encerrados, ¿no? Empezamos a denunciar a los dirigentes de Desarrollo Paz y Justicia. Se empezaron a organizar de que nosotros ya no tenemos entrada, que no podemos retornar a la comunidad, de que nosotros somos los que empezamos el conflicto. Que nosotros somos los que agredimos a ellos, pero más aún no es así. Ellos decían que nosotros somos los zapatistas, que nosotros comenzamos la guerra, pero le explicamos a ellos que no, nosotros no somos que lo provocamos. Realmente somos simpatizantes de la EZ, somos simpatizantes, es lo que le dijimos, insistimos en eso, pero realmente no estamos buscando conflicto. No es así como ustedes están diciendo, así le dijimos. Nosotros estamos buscando la justicia, la paz, la libertad, la democracia. Fue emboscado uno de nosotros, que éramos desplazados, se llama Mateo Vázquez Sánchez. Era un joven de 17 años, un 17 de julio de 1996. Éramos cinco esa vez. Éramos cinco. Aquí llegaban pues a matar pues el ganado de los compañeros, lo disparaban con armas. Ese ganado que lo matan pues lo llevan así en carne para la comunidad de Tzaquil, de Miguel Alemán. Porque ahí estaban pues los paramilitares de otras comunidades, de Tumbalá, de Sabanilla. Empecé a estar en la organización como mi edad de 17, 18 años. Ya hablábamos ya de que el gobierno municipal no estaba atendiendo bien a las comunidades porque no hay una educación, no hay camino, no hay obras pues, en las comunidades.
Pero los priistas nunca, no quieren escuchar esas palabras, esa idea. A finales del 93 ya estábamos en la organización, del 94 ya estábamos. Pero ya el 95 ya nos empezaron a atacar, pues, los priistas. Ya empezaron a hacer su organización también, pero ya lo mantiene el gobierno. Lo tenía organizado el gobierno. Te chiquita don guaja de vos, mi enche. Lo macho chupa aña hay en tachente chupencha le boca en guaja le. Y cada vez que estoy chocado que bala guaja le voy de pan con que te chico. Te chico bien boca ni es tache. Y macho chupa la me chan que van guaja le y. Colo caja le chan. Y hasta mucho que vele ña le que van guaja le chan. Que macho chupa en. Va ora la la ti che pensa la ti col come va che la chesti o di e colok all it che an te screen button you te screen we button it che got your call up be lot che nya kin chu jo li call up be lot te chkno sono ni conflicto li problema che che sti mele wali ti te chkilo ti la mi pi a lot la mi ti sa ti lo inish y jóvenes de sati de sati shishi ko mi año lo de caba wali ki abolel de las 6-7 de la noche mi año lo de caba. Éramos simpatizantes de zapatista de nosotros, pues. Pero para que no sepan la gente, nada más prestamos nombre de que somos una organización del PRD para que no lo sepan. Entonces nosotros recibimos 5 comunidades desplazados: Masa Grande, Susuclumil, Mi Alemán, La Curva Tzaquil. No pensábamos que el problema se iba a durar más. Pensábamos que va a durar un mes o dos meses, algo así nada más. Pero cuando dimos cuenta de que gente que salían, ahí lo bajan en el camino. Era un 22 de febrero cuando lo mataron, pues. Lo lazaron, lo metieron todo ahí, ¿no? Metieron balas en el oído. Ahí vamos a rumbo a Zapata, pues, a comprar maíz, a comprar maíz. No hay carro, ¿no? Ahí vamos dos nada más, con mi hijo. Y ahí venía 7 a caballo lo corrían, 7 a caballo. Era de 23 años todavía, estaba joven todavía. Lo dejó 5 hijos. Yo lo crié sus hijos, pues, pero como ya están grandes ahorita, pues, era primero el representante de la organización. Pero como lo perseguía, pues, hasta que lo lograra matar, ahí terminó la vida. A nosotros nunca lo vamos a olvidar por eso. Los demás compañeros ya no se acuerdan, pues. Como que no pasó nada, ya viven con ellos, con su partido. ¿Y ustedes por qué no se van con el partido? Porque no le gusta, porque ya lo mataron mi hijo, pues. Ya lo mataron mi hijo. Aquí vivimos, aquí una situación más muy difícil. Aquí en la comunidad, aquí en segunda sección, cuando antes. No tenemos nada, pues, aquí donde vivimos. Aquí estamos sufriendo, no tenemos nada, no tenemos con qué. Con qué mantener, pues, como el gobierno, pues, nunca lo cumple, pues, para lo que, a pagar lo que perdimos todo, pues. Bastantes cosas que perdimos acá, por eso hasta la fecha no ha cumplido el gobierno, pues. No se quiere cumplir porque nunca va a cumplir. Nunca va a cumplir con nosotros. Si vamos con el gobierno, lo sigue lo mismo, que lo acaban nosotros, lo matan, pues. Eso es lo que no queremos para ahí con el gobierno, pues, para eso que. Así como está haciendo ahorita, como la política, pues. Ellos lo matan entre ellos, pues, como el partido. Eso es lo que no queremos.
que vayamos con el gobierno, porque el gobierno ese parte de su idea, parte de su pensamiento también, ¿sí? Entonces por eso no queremos, porque ya murió mi hijo, pues, por eso no quiero ir. Hasta aquí, hasta donde podemos llegar, hasta donde podemos, cuando estamos vivos. El frijol es así nada más, que se siembra así un poco al ras de la tierra para que pueda brotar bien. Así. Tenemos que tirar de 5 o 6. Si se ahoga una semilla, brota los 5. Ahora si era 5, se ahoga uno, que brota los 4. Dependiendo de la semilla, como esta, está un poco malito, ¿eh? No es igual que los otros más sanos. Este está un poco mal. Puede ser que no va a brotar este. Van a brotar los 5 nada más. Cuando estábamos desplazados no se podía trabajar así tranquilamente. No se puede trabajar muy bien. En la mañana no trabajamos. A veces en la tarde trabajamos. Y sentimos que ya se regresaron la gente que nos anda emboscando. Y a veces cuando estuvimos en Masuachuca tuvimos como 2 meses trabajando de noche, cuando hay lunas, con ese trabajamos. Pescamos la milpa en la noche y en la mañana no se puede trabajar porque están las emboscadas, están los paramilitares en los caminos, en las veredas, todo está tapado. Una vez, un 29 de septiembre, no quiere trabajar de noche el señor, el dueño de la milpa. Quiere de la mañana. Fueron en la mañana a trabajar. Es uno de Masuachuca. Lo mataron en el camino. Porque esa vez, bueno, como se va un rato nada más, tienen que regresar como las 8, ya están todos en la casa otra vez. No llevaban su pozol, como ya sentía hambre el pobre muchacho. Ahí están las matas de la naranja, empezó a cortar y estaba pelando su naranja en el camino, va caminando, va pelando su naranja. Después le metieron un escopetazo en la cabeza. Ahí se quedó muerta. Sal, chachi, chimilonco, yo que año no hacho ni un tipo de macho que es yo que quiero que usted no cobo, que en aquí a la fuerza me quiero que usted y shimbol a la fuerza que yo que año lo jabón y chapun bache en un colonti y vete uch es un esquín contrabajo bache de usulon wa sa bache de caña si bache de tic mele coati coche. Nosotros morimos aquí, pues morimos en total de lo que murió nosotros son 9 que fueron caídos por el a mano de paz y justicia. Son 9, pero de la comunidad son 8. De la comunidad son 8. Y un maestro que vino de Palenque, aquí trabajaba, es maestro. Lo mataron, lo emboscaron, hasta la fecha no sabemos dónde quedó su cuerpo, hasta la fecha no sabemos.
reparar el daño. Pues no sé si esa palabra en tzotzil, reparar el daño, yo creo que no existe, porque si no, si existiera, sería darle vida a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, que lo mataron, ¿no? La reparación del daño que quiero, que se cambie el sistema, ¿no? Que se saquen a todos esos políticos que sirven a un sistema de muerte, ¿no? Ese sería reparación de daño, porque ya no va a haber repetición. Quizás no me van a devolver a mi familiar, pero por lo menos, como no solo pienso en mí mismo, en mi familia, sino que pienso en los demás, en el mundo, entonces ahora sí ya no va a haber más muertes, ya no va a haber masacres. La intención de este encuentro es pensar y analizar para que nosotros entendamos qué es la otra justicia y dar a conocer la masacre que ha puesto el gobierno ante nosotros. Es muy importante que hoy estamos reunidos, tanto hombres y mujeres, para entender mejor de por qué es importante buscar la otra justicia. Sabemos muy bien que la justicia que da el gobierno no nos beneficia como pueblos, como si fuera que la justicia aquí en México está totalmente muerto. Tildi organización sociedad civil las abeja hecho muyuk stukik muyuk usit saki kanos hoy tas ventas opane dios tas koto oyuk chapanel hayun oyuk no ta olish kaltik tas pasik tik usit tas pasik hecho kuchal ota pasel da 97 peja venta ti muyuk mojot spake ali alal chamik ti kutskaldus kaldik pero muyuk mojot las pak hayun hata upin ti hecha hech tis helele chkil hechun Usiti kach otananta pasel uz intael jijak el ta ayel batel mugliog no chich nakel yun tik usik ota paseli ma ok yun ali tak muk tak hondo asta shuch kal besh tok tik uz kalal bojo ha ik dile kuchal ep vishum tak nita senta pri tas koh ti yun muto sha vay bik shamesh kut tas koh ti yun muto sha naike pero tak hun kakal kalach ota pasel di vokolile na tik usis mak otal di ti apoyo ti chavich ti tak ins kotole kusis mago tale ha ti bate moti kusis bala mil dikes kala sta jore le veta to shi o lo que al padece al otro a la otra lo que sufre lo que le duele, ¿no? Pues hay que compartir ese dolor, pero no solo entre los hombres y las mujeres, o sea, entre los seres humanos y humanas, ¿no? Sino con la madre tierra. Porque toda la tierra, para que yo tenga casa, tenga comida, tenga todo eso, sale de la tierra, ¿no? Nos encontramos en el lugar donde se pretende, ¿no?, construir el proyecto de la presa. De este lado tenemos dos cerros. Este lado es el municipio de Tlatlaltepec de Valdés. Dentro de este cerro y este cerro de acá es donde se piensa poner lo que es la cortina, ¿sí? Y de ahí para arriba es a donde se estaría donde se estarían inundando 3.100 hectáreas dentro del municipio de Jamiltepec
Santa Cruz, Santiago Tetepec, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Esontepec, Tataltepec de Valdés y San Pedro Tututepec de Melchor Ocampo. Eso sería lo que cubriría esta presa, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros, ahora sí que es un temor, porque imagínense, estando esta cortina de 195 metros de este lado, y Paso de la Reina tenerlo a un kilómetro aguas abajo, sobre todo nos viene la segunda obra de que es la presa de cambio de régimen, pues así que quedaríamos nosotros en medio, ¿no? Y es un gran temor de que, pues, son obras de que dicen ellos que es una obra que va a ser hecha con la mejor tecnología, pero para nosotros es un gran peligro porque este cerro aquí diario tiembla, es una zona sísmica aquí, diario tiembla, y entonces para nosotros no es posible, pues, de que esa obra se pueda llevar a cabo, ¿no? Ahorita, así como se ve, el río está abajo, porque apenas van a empezar las temporadas de lluvia, pero ya en el mes de agosto, septiembre, ya el río se pega en la parte de allá del cerro, se pega hasta acá, entonces se amplía más, y sube porque ya no tiene dónde extenderse, entonces sube el volumen de agua, y en la parte baja ya como está más amplio, entonces se abre, es más lo que abarca, ¿no? Donde se extiende el agua. Por eso es que nos hemos organizado y con más comunidades para hacerle frente, pues, a este megaproyecto, ¿no? Porque para nosotros sí es un gran peligro. Párate. El 24 de marzo del 2006, Comisión Federal de Electricidad hace público ya el proyecto de uso mutuo de Paso de la Reina. Párate. A partir de ahí, entonces se empezó a buscar la información, ¿no? Porque no había información sobre qué era el proyecto. Se mencionaba de que se iba a hacer una presa en el Paso de la Reina, pero más no sabíamos la realidad si eso era, ¿no? Y cuando se hace público esto, pues entonces se empieza a buscar la información para ver qué impacto iba a tener esta presa y en qué iba a consistir, ¿no? Comenzaron a traernos esa mentira del que demos nuestras tierras para que hagan esa presa. Nos dijeron que ellos venían con esa intención, pero que ellos ya traían su mapa. Ajá, ya traían un mapa donde hasta dónde iba a llegar esa agua, hasta dónde se va a poner esa cortina. Ajá, y que no nos va a afectar. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a pensar que no nos va a afectar? Sí nos va a afectar. Nos va a afectar porque ¿cuánto terreno tiene que quedar muerto por ese tiempo? No sabemos ni cuánto tiempo. Uh-huh. Ellos dicen que no va a haber reubicación porque no va a haber afectación. Y estamos en medio de dos cortinas, un kilómetro hacia abajo y un kilómetro hacia arriba. ¿Y cómo entonces vamos a quedar inundados? Cuando nosotros veamos que ya viene el río subiendo, nos vamos a ir solitos. ¿Y por qué dicen que no va a haber reubicación? Porque no quieren pagar las tierras. Porque no quieren ponernos una casa en otro lado. Por eso ellos dicen, no pasa nada, ahí sigan viviendo. Y ya cuando ustedes ya vean que ya no, pues váyanse solitos.
Y al principio decía, pues creo que es algo bueno, ¿no? Si es, porque siempre escuchábamos los beneficios, ¿no? Yo decía, pues si es un beneficio para mi comunidad, yo creo que es algo bueno. Entonces yo me vengo con la idea de que igual y podía poner algún pequeño negocio y chambear y pues como decían que iba a haber pues trabajo, pues igual y trabajo. Nos ha servido mucho las reuniones bimestrales que se tienen durante todo el año, ¿no? Desde que empezó Copudever, se platican qué es lo que está sucediendo en cada comunidad y llegar a pues acuerdos, ¿no? De estrategias o cualquier tipo de acuerdo de alguna actividad que se vaya a realizar, ya sea tanto jurídico como a nivel político o comunitario, ¿no? El río para nosotros es una ayuda súper grande, porque de repente estamos y ¿qué vamos a hacer de comer? No, pues vamos al río y ya vamos, agarramos camarones y pues ya hacemos de comer, o de repente no hay agua, que se fue la luz, se dañó la bomba del sistema de agua potable, ¿y ahora qué hacemos? No, pues vamos al río a lavar la ropa, vamos al río a traer agua, está súper cerquita y pues no pasa nada, vamos. Y siempre la mujer, ¿no? Entonces a nosotros sí, por ese lado sí nos afectaría así muchísimo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a agarrar para comer? El río durante todo el año tiene diferentes tipos de comida. Ahorita si vas, hay camarones. Cuando el río se empieza a limpiar, que ahorita está sucia porque está lloviendo, pero ya cuando el agua se empieza a limpiar, hay unos pequeños charalitos que nosotros le llamamos blanquilla. Entonces, otra alimentación más para nuestro hogar. Pero sí, la mujer es la que... Entonces, para nosotros es como si nos quitaran pues a nuestra mamá, que nos está dando para comer, para traer a la casa. Sí va a ser algo súper fuerte, ¿no? Qué bendito hizo Dios este río y para todos. Entonces piensan de destruirnos nuestro pueblo. Piensan matarnos esa gente. ¿Cómo irán a hacer? Pero Dios que no les dé el permiso. Que tenga salida al agua.